En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos vosotros. Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Lo estamos haciendo en este tiempo que llamamos de la octava de Navidad. Prolongamos la celebración intensa, que litúrgicamente vivimos el 24 por la noche y el 25, a lo largo de toda esta semana, y nos vamos encontrando, vienen a nuestro encuentro, algunos fragmentos escogidos de la Palabra de Dios para este tiempo, la primera carta de Juan en la primera lectura, que van a ser un buen termómetro de cómo estamos viviendo y celebrando estas celebraciones. También en el Evangelio, que recogemos algunos de esos escenarios de la vida más íntima de Jesús y de su infancia, pues después del tremendo la tremenda escena de ayer que vivíamos con la matanza de los inocentes, hoy presenciamos la presentación de Jesús en el templo y cómo Jesús va siendo cada vez reconocido por quienes tienen especial sensibilidad para ver y descubrir huellas de luz y de esperanza en nuestro mundo, mientras que es rechazado para quienes solo piensan en su poder, en su egoísmo, como era el caso de Herodes ayer. Pues iluminándonos nuestro corazón y a nosotros mismos, comenzamos nuestra celebración, como siempre, poniéndonos delante de Dios para pedirle sinceramente perdón por esas veces que también, o incluso en Navidad, pues nos hemos sido fieles a la propuesta del Dios que nace en Belén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y en estos días de celebración intensa de la Navidad, hacemos juntos la oración del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios invisible y todopoderoso, que has disipado las tinieblas del mundo con la llegada de tu luz, míranos complacido para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos su mandamiento. Quien dice yo lo conozco y no guarda su mandamiento, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe caminar como él caminó. Queridos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, y esto es verdadero en él y en vosotros. Pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios.
Alégrese el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Alégrese el cielo, goce la tierra. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alégrese el cielo, goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Alégrese el cielo, goce la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo establecido en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días de la octava de Navidad, también con sus respectivas celebraciones típicas, nos vamos encontrando un año más con estos textos que nos ayudan a profundizar y entrar de lleno en el misterio de la Navidad. Leyendo la primera lectura, el fragmento que vamos haciendo más o menos en esta semana seleccionado de la primera carta de San Juan, que no es muy larga la primera carta de San Juan, podemos extraer también muchas, incluso frases muy pequeñas, muy llenas de contenido, que nos ayudan a nosotros, leída en el contexto de esta semana, a ver si realmente estamos celebrando la Navidad de acuerdo pues al misterio que contemplamos y que incluso representamos nosotros que tenemos aquí delante el Belén, o quienes también en sus casas puedan dirigir en estos días de vez en cuando alguna mirada a este misterio. Pues para profundizar en ese misterio no hay simplemente que conocerlo más, o no basta en haberse releído todos los textos, o no basta en saber muchas cosas, nos dice Juan en esta carta a su comunidad. En su comunidad, por lo que sabemos, pues había mucha gente que se había contentado y así se sentía satisfecha y a gusto, porque no le complicaba nada la vida, pues en descubrir estos misterios de Dios solo de una forma teórica. Y entonces Juan, a esta comunidad, lo dice Juan, que en muchas ocasiones podemos decir que puede parecer un poco más abstracto que los demás evangelistas o que otros textos de los que nos encontramos en el resto de la Biblia. Sin embargo, la insistencia de Juan es todo lo contrario, que no estaremos andando según la luz de Jesús,
si aquello que creemos y que decimos creer no lo podemos por obra. Eso no necesita mucha explicación. Nosotros nos damos cuenta hasta... hay frases que podríamos mandar rápidamente en un WhatsApp a todos aquellos que nos felicitan, y sería también un mensaje de Navidad concreta, pues muy claro. Juan se preocupa mucho de subrayar este mensaje de Jesús, que también pues va repitiendo a lo largo de toda su vida, y que nosotros también a lo largo del año litúrgico pues lo vamos descubriendo, cómo esa presentación de Dios como amor se traduce en infinidad de gestos concretos, y Jesús en su día a día pues lo traduce de muchas maneras. En cada parábola nos está transmitiendo una forma de cómo Dios nos ama y de cómo nosotros, nuestra respuesta al amor de Dios, es el amor a los demás, no el amor a Dios. Que también es curioso, Juan, ante su comunidad, podría haberse librado de contemplaciones sin esta verdad incómoda. Podríamos decir que nuestra respuesta al amor de Dios se traduce en el amor a los demás, y no solo un amor recíproco a lo que nos viene de Dios, devolvérselo a Dios. La forma que tenemos de mostrárselo y devolvérselo, de expresar todo nuestro cariño, como el cariño que contemplamos en la Gruta de Belén, es este: descubrir a los hermanos. Y solo así se puede descubrir la presencia de Dios que ilumina nuestro camino, nuestros caminos de cada día. Por eso Juan, al presentar de forma... de una forma nueva este mandamiento que nos presenta de forma solemnemente profunda y hasta personalmente implicado Jesús en la última cena, cuando nos presenta ese mandamiento nuevo, pues en estas traducciones aquí lo presenta como que es el único elemento que puede aportar luz para que veamos por dónde está caminando, hacia dónde va nuestra vida, qué pasos damos continuamente. Y la Navidad, y nuestra Navidad de este año, pues también la podemos medir. Ya digo, como decía al principio de la celebración, Juan nos ofrece un termómetro para que podamos medir cómo está nuestra temperatura amorosa y cariñosa en esta Navidad. Con los míos, incluso con los míos hacia los que siento más frialdad, y también con todos esos que pueden salir a nuestro encuentro en estos días, ¿no? Tenemos la suerte... los que estamos aquí ahora cerca de esta parroquia de la Concepción, que vemos que salen también a nuestro encuentro de Dios jóvenes que vienen aquí a rezar y a compartir pues con el espíritu de Tese estos tiempos de final de año. Fijaros qué encuentros nos regala Dios. Pero para encuentro que también nos ofrece hoy, Dios es el que hemos leído en el Evangelio. Este Evangelio de la presentación, que nosotros lo tenemos también tan vinculado a la luz y a la fiesta de las candelas el 2 de febrero, para los bizantinos, para la liturgia bizantina, este día se llama el Día del Encuentro. El encuentro porque está conectado también con ese otro encuentro, el de Jesús resucitado con María, y hoy aquí el de María con la profecía de Simón, ve a Jesús, podemos decir, de otra manera. Hay quien dice que Simeón, con este reconocimiento y esta profecía, definitivamente ha puesto fin al Antiguo Testamento y ahora comienza algo nuevo. Porque hasta ahora José y María van cumpliendo con la costumbre de la presentación según la ley. Es muy insistente también el Evangelio de Lucas al subrayar este matiz. Está y va cumpliendo la ley. Según la ley han ido al templo a cumplir la presentación, cumplen el sacrificio que les toca según la ley por ser personas pobres, es decir, personas en las que nadie se iba a fijar, y sin embargo es las únicas a las que ve en medio de toda esa ese gentío que acudía diariamente al templo, son los únicos que ve Simeón. Y un primer elemento para descubrir esta luz de Jesús especial es fijarnos en quiénes lo han ido reconociendo. Estamos descubriendo en este tiempo de Navidad que solo quien tiene una sensibilidad especial para descubrir el paso de Dios en su vida concreta es quien lo descubre. Lo veíamos en los pastores en la noche de Navidad. Ellos, que decía el Papa Francisco en la homilía de la Misa del Gallo, ellos que no eran los más elegantes ni los más sensibles ni seguramente los más finos,
pero tenían desde su sencillez y humildad y su forma de ver la vida, supieron arriesgarse y encontraron a Dios. Ellos que estaban hasta fuera de la ciudad. No es capaz de verlo Herodes, ayer lo veíamos en la matanza de los inocentes. Lo van a ver los sabios de Oriente, los que han buscado y descubierto a través de esa sabiduría antigua, que la sabiduría sabemos que en esta tradición tan oriental como en la primera lectura es también una sabiduría práctica. Los magos se ponen en camino para realmente descubrirlo. Y hoy este profeta Simeón, en esta primera parte que hemos leído de este relato de la presentación, hoy Simeón es capaz de descubrir, porque con la profecía, con ese sentido para ver y descubrir la presencia de Dios en su vida concreta, pues se ha fijado en esta familia, obviando a todos los demás que pasaban por allí, y es capaz de ver que ese niño que contemplamos en Belén, hoy en el Templo de Jerusalén, está llamado a ser luz. Y está llamado a ser luz, y con esto concluyo, de forma también un poco incómoda. Concluye con unas palabras, podemos decir así, que ya no suenan más a estas profecías un poco apocalípticas, diciendo que él ha sido para que muchos en Israel, unos caigan y otros se levanten, o como signo de contradicción. Y le dice a María que va a sufrir tremendamente cuando le dice que una espada te traspasará el alma. El mensaje de la Navidad, el mensaje de Jesús, nosotros notamos si lo estamos viviendo, si no nos deja indiferentes, porque nos exige posicionarnos, nos exige actuar, que diría Juan en la primera lectura. A esto se está refiriendo Simeón al decir que va a ser signo de contradicción y que va a obligar a que nosotros no podamos abstenernos de actuar. O que el no actuar y el no hacer unas cosas, o el contemplar la vida pasar, ya es una forma de actuación que tiene también consecuencias en nuestra vida personal y en nuestro anhelo y en nuestra búsqueda también de Dios, de sentido, de felicidad, de lo mejor también para los demás que viven con nosotros. Entonces, el mensaje de la Navidad es bonito, pero es duro, pero es difícil. Como es difícil, aunque sea fácil de entender, que lo mejor es actuar y no solo pensar, ¿no? Pues este encuentro con Jesús que tenemos en Navidad sirva también, como el encuentro le sirve a Simeón, para descubrir luz que ilumine su caminar, y eso que Simeón se encuentra con Jesús ya a una avanzada edad, y que nos sirva también, como sirve a la comunidad a la que escribe Juan, para descubrir también las luces y dejar atrás de lado la oscuridad y ser luz y transmisores de esa luz también nosotros a los demás. Eso es lo que vamos a pedirle también ahora a Dios al continuar nuestra celebración con la oración de los fieles. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que nos ha manifestado su misericordia en el nacimiento de su Hijo Jesucristo, y pidámosle por la necesidad de todo el mundo. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida por todo el mundo, para que llena de gozo celebre la presencia de Dios entre los hombres. Roguemos al Señor por todos los pueblos, ciudades y naciones, para que abunden en ellos la hospitalidad, la justicia, la libertad y la prosperidad. Roguemos al Señor por los pobres, los encarcelados y los que en estos días están lejos de su hogar, para que en medio de sus penas sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios. Roguemos al Señor por los que estamos aquí reunidos, para que al celebrar el nacimiento de Cristo renazcamos a una vida nueva de justicia y santidad. Roguemos al Señor. Padre y Señor nuestro, acoge las oraciones de tu pueblo para que pueda vivir siempre en la luz de Cristo, el que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecer lo que tú mismo nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención. Porque al asumir tu palabra nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te pedimos de forma especial por Secundino y por todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Recibiendo ese amor de Dios, decimos la oración que nos hace hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos trae la paz. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la eficacia de estos santos misterios se fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues que esta luz de la Navidad siga iluminando cada día de nuestra vida. Podéis ir en paz.